Seguimos construyendo, seguimos haciendo aquí baffles, pero en esta ocasión ya estamos haciendo solamente un cajón para agudos y es así como ya quedó. Aún hay que pintarlo, hay que detallarlo, rebajarle las esquinas y todo, pero estoy haciendo el video para pasarte las medidas. De una vez iniciamos con las medidas. Vas a necesitar dos cortes, dos cortes de 41.5, dos cortes de 41 centímetros con 5 milímetros por 29 centímetros, sería así, 29 centímetros. Entonces de estos vas a necesitar dos. Dos de 41.5 por 29 centímetros. Va a ser esta cara y esta cara. También vas a necesitar dos de 47.5 por 41.5. También vas a necesitar dos, porque son la tapa de arriba y la de abajo. Nos resta una nada más de este lado, que obviamente pues es la misma medida, porque van adentro. Adentro me refiero a que la tapa va arriba, la otra está abajo y este va adentro, igual que este. Por lo tanto es 29 centímetros igual por 44. A veces vas a necesitar nada más un corte de 29 por 44. Sale y con eso ya lo armas. Ya tendrías tu cajón. Ahora te voy a pasar las medidas de este de acá arriba, si lo quieres hacer igual, para que no te quiebres la cabeza con que de qué medida. Bueno, pues hazlo entonces de 44 centímetros. 2. Obviamente vas a necesitar 2 de 44 centímetros. Y vas a necesitar 2 de 24 centímetros con 7 milímetros. Dos de esos. Y ahí ya vas a meter el difusor. ¿Qué más me falta a comentarte? Bueno, yo lo estoy haciendo con contrachapado triplay de 15 milímetros. Las dos caras son de 15 milímetros. Y le estoy metiendo las dos caras de 18 milímetros. Esto porque les comentaba, generalmente uno tiene la costumbre de llegar y sentarse o incluso de poner cosas arriba. Entonces quiero que los postes, la tapa que va a cargar la parte de arriba, pues sea muy resistente, ¿no? Que debí ponerle también 18 acá, pero la verdad es que solo tenía estos. Tenía opción de ponerle dos caras de 18 milímetros. Y opté por metérsela a los lados, por si alguien llega y se sienta en la esquina. Normalmente no se sienta uno en medio. Llega uno y se siente uno acá, en esta parte, en esta zona. Así que le puse 18 milímetros para que aguante ahí. Las demás caras todas son de 15 milímetros, excepto la de atrás. También es de 18 milímetros, puesto que es la que carga igual que todas estas. Todas las que van a cargar son de 18 milímetros. De arriba son 15 milímetros, pero pues viene muy bueno. ¿Qué más me falta mostrarte? Creo que eso es todo. Ah, bueno, aquí a mí me quedó un poco abierto, que obviamente lo voy a resanar. Voy a hacer una mezcla de aserrín con resistol para que quede muy resistente y le voy a cerrar. Eso es porque no tomé bien la medida, pero las medidas correctas, incluso aquí en esta esquina me quedó también un poquito separado, pero la medida correcta es 44. Si haces tu corte a 44, no te va a quedar separado. Si haces tu corte a 24 con 7 milímetros, no te va a quedar separado como a mí. A mí me quedó separado. Así que ya rectifiqué la medida, es 24 con 7 milímetros y te va a quedar totalmente sellado. Yo lo voy a tener que sellar porque no me gusta que quede ninguna parte abierta. Aunque el difusor no necesita prácticamente nada excepto el sostén, ya que no...
no se provoca ningún tipo de presión aquí. Entonces yo fácilmente lo podría dejar así, pero no, yo sí lo voy a sellar, lo voy a cerrar completamente. Fuera de eso, pues creo que no tengo más que mostrarte. Te voy a mostrar el difusor para que veas cómo queda, para que no se vea nada más el cajón. Ya tengo aquí el difusor, así que vamos a ponerlo. Detenerlo aunque sea con una mano. Ahí está. Espero que se vea. Ahí está el difusor. Aquí nada más es cuestión de centrarlo en ambas partes. Hay que centrarlo, es el espacio que queda para que tengas espacio. Ahora, aquí se alcanza a ver el hueco. Por eso hay que centrarlo. Subirlo bien y entonces ya va a atornillar. Abajo no tenemos ningún problema. Aunque lo subamos, es cuestión de centrarlo nada más. Aquí para centrarlo prácticamente lo tienes que pegar bien arriba. Es muy poquito lo que vas a dejar. Ay, pero ya ahí lo checas tú. Es cuestión de centrarlo nada más. Pero como puedes ver, pues ahí queda el difusor. Ya pintado, ya es otra cosa. Al difusor le ponemos el driver y pues ya nos queda completamente listo. Entonces pues es lo que te quería pasar, las medidas de el cajón para nuestro agudo. Dale like, comenta. Nos vemos en el próximo video.